Están diciendo un montón de cajiladas que nada que ver, un montón de cosas que no tienen nada que ver y están diciendo todo para... Mirá, bueno, quiero saludar a todos los chicos del piso ahí. Dale. Yo le pago, yo a la nena, lo que no está puesto ahí, le pago el colegio, del colegio, le pago la mutual. Los 500 pesos lo arregló ella porque no quería poner que yo le dé ni un peso, quería que le dé. Y ahora agarra y hace ver esa cosa para hacerme quedar para el orto a mí. Ajá. El auto que dijo Marcela Baño era de ella. Cuando yo voy a buscar mi camioneta que la pagué yo rompiéndome el alma 2 años trabajando, voy y se lo devuelvo, no me lo queda el auto. Hay un montón de cosas que están todas desequilibradas y están hablando un montón de pavadas que nadie me está haciendo quedar para el orto, cosas que yo a mi hija amo con toda mi alma y no le puse el apellido como lo expliqué una vuelta ahí. ¿Por qué? Porque ella viajaba y ¿qué hizo? Me hizo quedar como el orto también, haciéndome quedar como un pal padre, como que no le quise poner el apellido, pues fue a propósito, para que ella viaje sin el permiso mío todas las veces que viajaba. Ahora, Polaco, a ver, aclárame este punto. Lo de los 500 pesos. Estoy recaliente porque me dicen de todo y nada que ver, loco, nada que ver. Polaco, me parece bien que salgas al toque a aclararlo. Aclárame lo de los 500 pesos. Vos querías pagar una cuota y ella dice, no, 500 mangos está bien. ¿Sabés cómo fue el tema? Mirá, a ver. No quería que yo le pague nada a los alimentos. ¿Y qué hizo burlando? No, ¿cómo no vas a pagar nada? Aunque sea que... Aparte de eso, yo pago 3.000 pesos al colegio, 2.500 pesos al colegio pago. Y también le pago la mutual. Yo le hago cargo de todas las cosas, la nena. Yo la amo con todo mi corazón. Vivo para ella. No sé por qué hablan tantas pelotudeces que no son verdad. Pero, Polaco... Por más de que en su momento Karina te dijo que pagues lo mínimo indispensable, que terminaron esos 500 pesos, vos como padre podés sugerirle... ¿Puedo terminar la pregunta? Son casi 3 lucas y media te pagando por mí. La vida que tiene mi hija conmigo en mi casa, mi hija tiene su pieza, tiene sus cosas. Yo le compro la ropa que tengo que comprarle. Olvídate, cualquier cosa están diciendo. Yo lo que quiero preguntarte, porque si no se entiende la pregunta que quiero hacerte, es: vos como padre también podías decirle al abogado y a Karina que querés cumplir con la cuota en general o que lo dejen asentado en el acuerdo o no. Que no se puede hablar nada, se quería ir. ¿Entendés? Yo trabajé el viernes, me volvió loco el otro día, porque sí, yo estaba trabajando y me volvía loco. Para hacer algo rápido, dijo, bueno, hacer esto mientras tanto. Y ella no quería encima que le dé nada, y ahora va y muestra todo en los canales diciendo que yo le quiera 2 pesos por mes, es una locura, ¿entendés? Me quiere se queda para el orto, está re mal. O sea, cuando vos decís se quería ir, era se quería ir afuera a ver al Kun. Estaba apurada. Yo qué sé, donde se quería ir, se quería dar el macho, yo qué sé, no me interesa, yo tengo mi familia, mi vida, ¿entendés? Para hacer todo rápido, me hace quedar para el orto a mí. Ahora, ¿te dejó un teléfono donde ubicar a la nena? ¿Allá? No me dejó el teléfono. No te dejó nada, pero acá... Yo ya la quería ver el martes y tampoco la pude ver, como que estaba arreglado. Y hace un montón que no la veo a la nena, porque también que se hace mucho la que la llamo, siempre cara de orto, siempre vos fea, nunca puedo hablar con mi hija, hace un montón que no la veo. Mira. ¿Cuánto hace que no la ves a tu hija? Y ahora con el tema de poner abogado, pasaron como 2 meses que no la veía yo. Dos meses sin verla. Y ahí hay un montón de cosas que no se sabe, ¿viste? Que hablan por hablar, pelotudeces, no hacen quedar para el orto. Claro, ¿por qué le van a pegar? El pibito de Cantacumbia, no le van a pegar a la piba que sale con el jugador. Está para el orto también, ¿viste? Nadie defiende a nadie, siempre defiende a la que está allá arriba. No, pero... Y así grande igual. Bueno, pero está bien que salgas a aclararlo, porque nosotros acá... Yo no quiero hablar de esa mujer, porque estoy podrido, yo quiero tener mi vida ya, ¿entendés? Es como que tengo una mujer embarazada, ¿ves? Todas estas cosas, estos quilombos que pasan, ¿entendés? Y está mal, loco, cada vez está. ¿Y el martes por qué no pudiste ver a tu hija, Polaco? Siempre había algo, bueno, igual ahora cuando venga allá de allá afuera, creo que con esto que se arregló, creo que va a estar todo bien ya, pero bueno. ¿Vos crees que va a estar todo bien? O sea, vos lo que sentís que este acuerdo que firmaste lo hiciste presionado por el apuro de ella. Yo me hago cargo de mis hijos, olvídate, yo me acuerdo. Mis hijos son todos. El que voy a abrir ahora y mi nena, sosito lo más grande que tengo. Si no lo tengo, me muero, ¿entendés? Yo no es que no me hago cargo, como todos hablan pelotudeces. ¿Y tenés claro cuando vuelve? Yo la amo con todo mi corazón. Sufro toda la noche, sufro porque no la tengo, loco. ¿Entendés? Sufro toda la noche. ¿Tenés claro cuando vuelve Karina con Sol acá a Buenos Aires? Y se iba 10 días, sí. Ahora, ¿cómo, a tu hija, bueno, no la ves, no hablas, pero las últimas veces, ¿cómo la viste? ¿La viste bien? Perfecto, sí. Olvídate, re bien, vino a casa, todo bien, está bien ella. Karina como mamá es la mejor siempre. Yo no voy a hablar mal de ella, nunca hablé. De hecho, se dijeron miles de cosas, que soy un cornudo, que soy lo peor de todo, y no dije nada. Yo tengo que ir a cantar con la mejor cara de pelotudo. Todo pelotudo es, todo pavada hablar. Yo nunca voy a hablar mal de ella, nunca. Ahora, pero vos dijiste. En algún canal que jamás hablé mal de ella. Polaco, nunca. Vos no dijiste, hoy leí algo como que el día que ya se van a dar cuenta la verdadera persona que es ella, Karina. No lo dije, porque en el Twitter hablan cada pelotudez, también una manga. En la cara no te dicen nada, solamente son capaces de hablar por Twitter y barrerte por ahí. Entonces me tiene podrido el Twitter. Pero lo dijiste en Revista Gente, eso que dice Marcela. Ah, pensé que era por el Twitter. No, yo qué sé, con el tiempo cada uno se falta la ficha, yo qué sé. Yo qué sé, viste, cada uno tiene su vida, su forma de ser.
a veces no es tanto el malo la película uno, es la pareja es un 50 y 50, ¿viste? Ahora, ¿vos te molesta que ella, la foto esa de sanatorio de ella con el Kun? Como padre. No me molesta para nada. No, no, favor, te molesta. Mirá, yo estoy feliz ahora, estoy feliz. No, no digo, pero ¿qué tiene que ver? Como padre de la hija, por ahí te molestaba. Y bueno, si ella permite esas cosas, yo qué sé, si ella tiene que fijarse, yo no me meto, ¿no? Si ella puede hacer su vida, tiene 25 años, yo quiero que sea feliz, ¿entendés? Yo no tengo problema, quiero que sea feliz, quiero que mi hija sea feliz, y quiero que la nena que tuvimos, que es lo mejor que tuvimos, pueda ser feliz también. Y no todo el tiempo en los medios hablando pavadas, giladas, de lo que hacemos, lo que no hacemos. Polaco, ¿y es verdad que te enteraste de la relación de Karina con el Kun a través de tu hija? No, me enteré por los canales, ¿no? Por los canales, ¿no? Si Solcito más pilla, pero no te dice nada. Tiene 5 años, pero parece que tiene 15. Ahora, Polaco, recién dijiste algo así como que nosotros le damos más bola, estamos más del lado de Karina, porque hoy Karina no, es no lo que digo, es. Te digo vos. Yo tampoco lo tomo como algo personal. Digo, en general, ¿sentís que los medios tomaron partido por ella? Olvídate, ¿por qué le van a pegar al pibito de Cantacumbia? Agarrá, le van a estar con una piba. Pero eso es lo que yo digo, cómo la defienda, ¿entendés? O cómo hizo una cosa, ¿entendés? Y bueno, yo qué sé, vos lo ves. ¿Y ella está cambiada porque sale con un jugador de fútbol? No sé, ni me interesa, porque yo no tengo relación con ella. Yo, no viste que es de más, en el abogado y nos cruzamos. Ni uno habla ni un chavo, yo te voy a otra oficina, porque no se puede hablar. Sí, pero Polaco, discúlpame, vos decís que no querés saber nada de ella. Pero también hay que tomar conciencia que es la madre de tu hija, y aunque no quieras saber más nada de ella, tenés pero que tener una interacción con ella para saber qué pasa con tu hija. Lo que tiene que ver con mi hija, tengo que saber todo, pero su vida personal... Y tu hija es muy chiquita para contártelo, entonces vas a tener que tener interacción con ella, te guste o no te guste. Sí, Luisito, olvídate, pero todo lo que tenga que ver con mi nena, lo que tenga que ver con su vida, no me interesa a mí. Por eso yo no salí a hablar en ningún lado nada. Ahora que todo el lío que hubo. Sí, pero Polaco, no. Porque no me interesa. Ezequiel, no es normal tampoco que vos durante 10 días no hables con Sol, con tu hija, porque Karina está en Manchester. ¿Cómo? No es normal que vos no hables con Sol durante 10 días porque Karina está en Manchester, digo. O sea, vos durante 10 días no te comunicás con tu hija. Sí, la tengo que llamar al teléfono de ella, sí, es lo mismo teléfono que anda acá. Claro. Entonces hablando con tu hija, porque vos recién dijiste que no tenías que no tenías comunicación. Sí, tengo. Hablas con Sol. No, además te digo otra cosa, y en función de padre te lo digo, Polaco. Si hace dos meses... No sé, nadie se pone en mi lugar, ¿viste? No, pero yo sí me pongo en tu lugar, pero te digo, si hace dos meses que vos no ves a tu hija, ¿yo sabés qué hago? Me pongo una reposera en la puerta de la casa de mi mujer, y hasta que no salga mi hija, ¿viste? Yo resuelvo el tema, me pongo una cama y no sale nadie de la casa hasta que me vean a mí. Es decir, dos meses sin ver a un hijo, eso es algo que vos tenés que resolver. Ya está resuelto. Listo, bueno, buena hora. Está todo resuelto por lo que arreglamos en el convenio este, que yo qué sé, sea lo que Dios quiera. Hola, y bueno, pero está resuelto, pero lo firmaste el lunes y el martes no la pudiste ver a la nena. Cuando los días, ahí dicen el convenio que vos la ves los martes, se va al colegio y el jueves la retira la mamá del colegio. También se hace muy difícil hablar con ella, ¿viste? Se hace muy difícil hablar con ella. Va por teléfono y es para el lío. Prefiero, bueno, ahora puse el abogado para que directamente la abogado hasta que se tranquilice un poquito las aguas, ¿viste? Polaco, y si ponen un intermediario que no sea abogado, no sé si tiene una mamá, vos tenés mamá o no, o tu mamá en el medio, o alguien que pueda hablar para que vos puedas ver a la nena, ¿no? Digo. Si ya está judicial. Mira, pero el martes no la pudo ver. Si no sabés, la vas a volver de otra forma. Pero Polaco, judicialmente ya está. Martes a jueves la tenés que ver y punto. Sí, bárbaro. Pero acabo de decir que el martes no la pudo ver. Me hizo calentar. ¿Sabes lo que fue, Jorge? ¿Qué? ¿Recién? ¿Qué? Que estaban diciendo unas cosas que no son, ¿entendés? Cosas que onda, yo soy lo peor, ni nada que ver, Jorge, si yo... Polaco, no, al contrario, acá nos llamaba la atención, y más, lo dijimos acá con Adrián y un poco, que sentíamos un poco que este acuerdo tenía que ver con una urgencia de ella por ver al Kun, y vos me lo confirmás, te apuró durante 3 días, te volvió loco para firmar esto, ¿o no? Pues sí, fue así, sí, pero bueno, yo no quiero hablar mal de ella. Porque no, está bien. Así que yo me quiero colgar de ella, y lo que menos quiero yo hablar de ella. Lo que pasa es que Ezequiel... Por la nena, del lado del entorno del entorno de Karina dicen lo contrario también, ¿entendés? ¿Qué? Entonces, del entorno de Karina dicen lo contrario. El entorno de Karina dicen cada pelotudez también, que si empiezo a hablar yo, ¿entendés? Y no digo nada yo. Bueno, yo también. El entorno de Karina dicen cada pelotudez. ¿Qué? Por ejemplo, ¿qué pelotudez? La boquita y tiene que hacer la suya, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué cosas? No, no te voy a decir, más quilombo no quiero, Marce.
No, está bien, porque de alguna manera, si vos lo aclarás... No sabés muy bien, ¿eh? Porque, no, no, yo sé algunas cosas y sé cosas de ambos dos y hay cosas que puedo decir y hay cosas que prefiero guardar porque si no también es como muy difícil mi situación en la cual los conozco muy bien a los dos. Y vos lo sabés perfectamente. Sí. Entonces hay cosas que puedo contar... Lo que quiera. A mí no me interesa lo que hablen de No, no me interesa tampoco porque después sabemos perfectamente cómo son las cosas y yo no voy a decir cosas que vos no querés que se cuenten porque no voy a hablar de cosas que vos no querés que se cuenten. Ahora, lo que me parece es que si vos lo aclarás, porque si no quedo como yo siempre la que sé de los dos y en realidad sé de lo que conozco. Después hay cosas que no sé porque yo no vivía con ustedes dos. Entonces, si hablo de Karina, te ofendés vos. Si hablo de vos, se ofende del otro lado. Si se me putean tus fans, me putean la faz de ella. Entonces, la verdad, estoy en el medio de una situación por conocerlos ambos dos, en la realidad que yo no soy amiga de ninguno, pero hay cosas que las he vivido y lo sabés perfectamente. Hay un montón de situaciones, o me he enterado por terceros, que las he vivido. Entonces, me parece que estaría bueno que las aclares vos, porque si no, queda como que siempre uno dice cosas que no son. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, se parecen que hay cosas que uno dice que no son y me parece que quién mejor que vos, como se lo dije en su momento a Karina, que las aclaren de una vez por todas. Pues si no, parece que la gente habla boludeces todo el tiempo. Es verdad. Oíme, Polaco, a ver, si podés, me encantaría que vengas acá, sí, que verte acá. La charla. Porque me parece bueno escuchar tu voz, porque si no, te dejás llevar por un papel y la verdad no conocemos esto. Fíjate, Polaco, si de verdad te puedes dar una vuelta por que mañana. Que se quede claro que yo no voy a hablar nada de lo que sé, que lo que he vivido en la movida tropical. No, pero no nos interesa. No tengo problema, no tengo cola de paja, Marcela, no tengo cola de paja. Si quieres hablar, ¿qué vas a hablar de mí? No tengo nada que decir. No, pero no tiene nada que decir. No tengo nada que decir. Polaco, si podés venirte, dale, porque te agradezco que hayas salido al aire. Vení, por teléfono así, rápido. Así. Si podés, sería bueno. Escúchame, mi apellido es Svirkaluk. ¿Cómo es la puta madre? ¿Cómo es? Svirkaluk. Sivicaluk. Bueno. Polaco, parecido, un aplauso para Polaco. Gracias, Polaco. Ahí está, Polaco, le decimos Sivicaluk. Polaco. Polaco.